Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Aquí estamos en Federal Entre Ríos, para todos ustedes, para toda la República Argentina. Llueve torrencialmente, ¿eh? Si hay sonido, bueno, es el sonido musical, ¿eh?, de las enormes cantidades de gotas de lluvia. Medio poética la cosa, pero esperemos que vaya parando, ¿no? Mirá vos, con truenos y todo. Segunda ronda, entonces, el tema es mineralogía. Vamos a ver un informe, chicos, sobre el tema. Atención, país. Todos los materiales utilizados por la sociedad moderna tienen su origen en sustancias minerales. Todos sabemos, pero pocas veces tomamos real conciencia de ello, de que prácticamente todas las cosas que conocemos y que utilizamos provienen de los recursos minerales. La mineralogía es la rama de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de los minerales. La minería es la industria que se ocupa de la extracción de los recursos minerales para luego proveerlos a las diferentes industrias que los transforman en objetos de uso. El hombre ha necesitado, necesita y necesitará de los minerales para crecer y para expresarse. Desde que prácticamente el hombre está en el planeta, ha recurrido a los recursos minerales para sus necesidades. Los jóvenes participantes de Elemento Vital han profundizado el estudio de los minerales para conocer sus secretos, entender su naturaleza, su composición, estructura, propiedades y valorar su importancia en el mundo actual. Ahora sí, entonces, yo voy a decir cosas, frases, afirmando como si fuese verdadero, pero puede ser falso. Y eso lo van a determinar cada uno de los participantes. Micaela, ya sabes, ¿verdadero o falso? Todas las posibilidades son tuyas, Mica, y tú eliges por cuál te decides. La 3. Tricota, y te ha tocado, dice en negrito, la dureza de los minerales. Afirmo, la fluorita, Mica, tiene un rango de dureza 4, que significa que se puede rayar con un cuchillo de acero. Lo que queremos saber es si esto es verdadero o falso. Tienes 30 segundos y toda la ciudad de Buenos Aires contigo. Tiempo, Mica. Falso. Es verdadero. Pero no pasó naranja, digo siempre, porque son 4 rondas, ¿eh? Vamos a ver. Y amiguito, este siempre se sonríe y tiene nada más que 14 pirulos. Bueno, tu amiga Mica te ha dejado, a ver qué te ha dejado. La 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? Por la 5. Dijo la 5, mi amigo. Y el tema que te ha tocado es sistemas cristalográficos. Uy, levantó las 2 cejas, ¿eh? El sistema tetragonal y el romboédrico o trigonal tienen los mismos elementos básicos de simetría, dice este periodista. Y tú, amigo mío, debes decirme si esto es verdadero o es falso. Para lo cual tienes 30 segundos. Todo Federal y Entre Ríos, contigo. ¡Tiempo! ¿Es verdadero? Es falso. Bueno, tengo que aclarar. Es falso porque los sistemas que tienen los mismos elementos básicos de simetría son el sistema hexagonal y el romboédrico o trigonal. Yo leo esto como si supiese, amiguito, no sé nada. ¿Qué tal, Elvi? ¿Bien? Bien. Bueno, tu amiga Mica, Mijail, te ha dejado a vos la 1, la 2, la 4 y la 6. ¿Por cuál te decides? Me quedo con la 1, como siempre. La 1, seguí con la 1. Bueno, te ha tocado los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Afirmo, el aluminio está presente en la corteza terrestre aproximadamente en un 18%. Esto debes decir, Elvi,
si es verdadero o es falso. Para lo cual tienes 30 segundos, todo apóstoles contigo. Y con esa sonrisa te digo, tiempo. Es falso. Correcto. Hay que estar frente a las cámaras, los temas cada vez son más difíciles. ¿Qué tal, Facu? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, la tercera ronda va a comenzar contigo. Tengo que decir que es falso, agregar, decirle al público también de todo el país, que el porcentaje de aluminio en la corteza terrestre es de, ¿cuánto? 8,17. Esto para demostrar que estudiaron los cuatro, ¿eh? Que no adivinan. Bueno, Facu, tus amigas Mica, la amiga, ¿eh? Mijail y Elvin te han dejado la 4, la 2 y la 6. Y la tercera ronda va a comenzar contigo. Bueno. ¿Cuál eliges? La 6. La 6. Y a vos te ha tocado, a ver, el color de los minerales. Todavía. Digo, afirmo, el mineral cinabrio es de color verde. ¿Esto es verdadero o es falso? Tienes... Me parece que lo sabes, ¿eh? Tienes 30 segundos. Todo San José contigo. Tiempo. Falso. Correcto, porque es el rojo. Rojo es. Sin abrir rojo. Bueno, hay que tener un poquito de suerte, ¿eh? Faltan dos rondas. Por ejemplo, Mica, ¿vos sabías lo que le pregunté a Mijail? No, pero sabía la de... Mira que la sinceridad de los jóvenes es una característica maravillosa. Sabía la de Villa y la... Sabía la otra, pero no sabía ni la tuya ni la de él. Uh-huh. Mira vos. ¿Y vos sabías la de Mica? No, yo sabía la de Facu. Nada más. ¿Y las otras dos no? No, no presté atención mucho. No, sí. ¿Y vos, Elvi, sabías la de Mica? Creo que la de ella sabía y la de Mica, la de él dudé, pero... ¿Dudas? ¿Y la de Facu? Sí, esa sabía que era roja. Bueno. ¿Y vos sabías la de los tres? Sabía... Bueno, la de Mijail no sabía, esa sí que no... No. ¿Y la de Mica? Y la de Mica y la de Elvina, sí. Sí sabía. Muy bien. Los jóvenes tienen una sana natural, suelen tener espontánea rebeldía, que forman parte de ese transitar por la vida, ¿no? Que es también interesante que estén siempre dos educadores insustituibles e imprescindibles, que en gran parte se han borrado, que son el padre y la madre, ¿no? Hacemos una pausa y continuamos, no se lo pierda lo que viene. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Con Granja Tres Arroyos no te preguntas qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo.
entero, pata muslo, medallones, nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos. Sabemos mucho de pollo. En Federal Entre Ríos, acércate a Veterinaria Hernández, al servicio del productor. La Agrícola Regional, Cooperativa Limitada, junto al desarrollo productivo de la región. Maravilloso que estén ustedes detrás de las cámaras jugando en este mensaje cultural periodístico distinto en la televisión argentina. Nadamos contra la corriente. Bueno, esperemos no nadar hoy porque está lloviendo muchísimo aquí en Federal. Seguramente el campo lo necesita el campo. ¿Necesitaba la lluvia o yo le sobraba la lluvia? Necesitaba la lluvia. Bienvenida entonces la lluvia. Nosotros tratamos de elevar porque usted escucha sonidos en la lluvia. Bueno, ahora sí. Iniciamos la tercera ronda, es sobre energía biomasa. Vemos un informe y nos introducimos en el tema. ¿Qué es la llamada energía biomasa? Es toda la materia orgánica presente en la Tierra, susceptible de aprovechamiento energético, como por ejemplo la leña, los residuos agrícolas, las deyecciones del ganado, los residuos urbanos, los efluentes industriales. Así es como la biomasa ha acompañado al hombre suministrándole energía para calentarse, para alimentarse y para iluminar sus pasos desde el descubrimiento del fuego. Actualmente la energía biomasa ha tomado un sorprendente impulso a nivel global por varios motivos. En primer lugar, es una energía renovable. En segundo lugar, se considera una energía no contaminante, ya que no contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero. En efecto, el dióxido de carbono generado en la combustión de la biomasa es reabsorbido mediante la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas necesarias para su producción y, por lo tanto, el balance de dióxido de carbono es neutro. En tercer lugar, su condición de generar mano de obra y desarrollos tecnológicos a nivel regional. Además, la posibilidad de utilizar residuos de distinto tipo la ubican como un vector energético que da solución a la disposición de estos residuos. La energía biomasa abarca una variada serie de fuentes energéticas, obteniéndose combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, mediante diferentes procedimientos de transformación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, impulsa el desarrollo de este vector energético, ya que ofrece oportunidades de empleo, beneficios ambientales y destacando que su uso eficiente contribuye a alcanzar dos de los objetivos de desarrollo del milenio: erradicar la pobreza y el hambre y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Estamos en tema, ustedes seguramente están jugando en sus casas y dicen, pero hay otra imagen, ¿no? Pareciera que no están en los estudios de Buenos Aires. No, estamos en Federal, Entre Ríos, para toda la República Argentina, para el Paraguay, para el Uruguay,
y por internet, por supuesto, para todo o para todos los lugares del mundo. Tercera ronda, estamos buscando entonces en esta segunda semifinal, el segundo finalista de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, intitulada, como saben todos ustedes, Elemento Vital. Debo decir algo, no hay papeles, no hay telefonitos, no hay nada de eso, ¿no? Por supuesto que no lo hay. Si lo hubiese, no estaría bien. Por lo tanto, no lo hay, pero hay que aclararlo para el público de todo el país. ¿Y Facu? ¿Va bien? Sí. No, fenómeno, ¿no? Pero faltan dos rondas, vamos a ver qué pasa. Todas las posibilidades son tuyas. ¿Por cuál te decides? La número dos. Duquesa. En esta tercera ronda, los comienzos del biogás. La digestión anaeróbica es un proceso biológico fermentativo en el cual la materia orgánica es descompuesta por la acción de una serie de microorganismos bacterianos que la transforman en biogás. Quiero saber en qué lugar del mundo en el año 1896 las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. ¿Esto fue en China, en la India, en Inglaterra o en Francia? Tienes 30 segundos, todo San José contigo. Tiempo. Inglaterra. ¡Correcto! Muy bien. ¿Qué tal, Olivia? Bien. Bueno, tu amigo te ha dejado a ver la 1, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 1. Siempre la 1. Muy bien, mirate. Procesos de conversión de biomasa en energía. Y decimos... La biomasa abarca una variada serie de fuentes energéticas, permitiendo obtener, mediante diferentes procedimientos, combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Te preguntamos, ¿cuál es el proceso por el cual se obtiene carbón vegetal a partir de biomasa? Pirólisis, gasificación, combustión directa o tal vez fermentación aeróbica. Tienes 30 segundos. Todo apóstoles contigo. Tiempo, amiga. Combustión directa. Pirólisis. Falta una ronda, no ha pasado nada. ¿Preparado, amigo? Sí. ¿Sí? Con esa sonrisa, bueno. Tienes la 3, la 4, la 5 y la 6. Este chico de 14 años, qué valiente. ¿Cuál eliges, amiguito? La 5. La 5. Y a vos te ha tocado las plantas de energía de biomasa más grandes del mundo. Finlandia es el país que tiene el mayor número de plantas a partir de energía biomasa. 7 de ellas están entre las más grandes del mundo. Sin embargo, actualmente, la mayor planta es británica, la planta Ironbridge, con 740 megavatios de potencia. ¿Qué combustible utiliza la planta de energía biomasa, entonces, de Ironbridge en Inglaterra? Turba, subproductos agrícolas, combustibles sólidos recuperados, pellets de madera. Tienes 30 segundos. Me mira serio el joven. Todo federal contigo. Quieren que contestes bien, ¿eh? Tiempo, amigo. ¿Se utilizan pellets de madera? ¡Correcto! ¿Qué tal, Mica? ¿Bien? La cuarta ronda va a comenzar contigo, ¿eh? La cuarta ronda es sobre todos los temas. Bueno, tus amigos, Mijail, Elvi y Paco, te han dejado la 3, la 4 y la 6. ¿Por cuál te decís? La 4. Cuaterno. El tema que te ha tocado es el biodiesel. Y se muerde los labios la porteña. Decimos. El biodiesel es un combustible líquido que se obtiene químicamente a partir de aceites vegetales o grasas animales y un alcohol, y se puede utilizar en motores diésel, solo o mezclado con gasoil. La pregunta que queremos saber, Mica, es,
cuál es el alcohol más utilizado en la producción de biodiesel debido a ventajas técnicas durante el proceso. Metanol, etanol, propanol o alcohol amínico. 30 segundos, toda la ciudad de Buenos Aires contigo, el Coli, ni que hablar. Todos quieren que contestes bien. Tiempo, Mica. ¿Etanol? No, es metanol. Falta una ronda para definir si encontramos el nuevo finalista de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería intitulado Elemento Vital. El segundo finalista, programa que estamos haciendo desde Entre Ríos, Federal, un rinconcito hermoso de nuestro país. La empresa Marbar es una compañía argentina que cuenta con la mejor tecnología y una amplia experiencia en la industria petrolera. Comprometida con la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente, la firma ofrece desde 1993 los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector en el que se desempeña. Sus instalaciones y su personal conforman una sólida estructura con el máximo nivel profesional. Sus ingenieros en petróleo y técnicos químicos disponen de una extensa experiencia en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, Austral, Noroeste, Neuquina y Subandina. Tales factores convierten a la firma en el mejor respaldo para cualquier tipo de operación. En el pasado mes de septiembre, la empresa recertificó ante el IRAM normas ISO 9001, 14001 y OSAS 18001. De esa manera, cumple tres premisas fundamentales. Sus productos y servicios poseen la calidad necesaria para satisfacer las necesidades de sus clientes, aboga por el cuidado del ambiente y controla los riesgos de seguridad y salud ocupacional, mejorando su desempeño. Hemos recertificado y tenemos las ISO 9001, la ISO 14001 y la OSHA 18001, ¿sí? Es decir, las tres se encadenan. En la medida que uno va obteniendo distintas certificaciones, se van encadenando. Nosotros hemos visto que inicialmente tuvimos varios años solamente la 9001 y 14001. ¿Sí? Pero resulta que la 9001 habla de calidad. ¿Sí? Y la calidad del fluido y del trabajo que uno realiza, del servicio que realiza, tiene mucho que ver con medio ambiente. Dispone de un sólido stock de materiales en sus bases operativas, cuya provisión y transporte, colocados en boca de pozo, también están disponibles permanentemente. El importante equipamiento de sus laboratorios respalda a un staff químico de altísima capacitación. La disponibilidad permanente de productos está garantizada gracias a una logística muy bien organizada. La mejor tecnología y los más altos estándares profesionales a metros de la boca del pozo. Experiencia, vasta trayectoria y el máximo nivel profesional. Fundamentos y pilares de una compañía que persigue la excelencia empresarial.
La firma Marbar trabaja junto a prestigiosas compañías. Ámbar, compañía minera, produce cales para la construcción de alta calidad, cales industriales y minerales industriales. La más alta tecnología. Ámbar, compañía minera, trabaja junto a Marbar y la felicita por cada uno de sus logros. Ferroclor, único productor nacional de cloruro férrico y cloruro de calcio, al servicio de la industria petrolera. La firma Ferroclor trabaja de manera conjunta con Marbar y la felicita por su constante compromiso empresarial y ambiental. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Con Granja Tres Arroyos no te preguntas qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo. Entero, pata muslo, medallones, nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. Motomanía, concesionario oficial Motomel, Brava y Apia, motosierras Eco y Gisen, repuestos para motos y motosierras, servicio oficial federal Entre Ríos. En Federal Entre Ríos, acércate a Veterinaria Hernández, al servicio del productor.